colores, polvo y arena, el murmullo se vuelve impaciente. El murmullo se vuelve impaciente, entre sudores, polvo y arena, el murmullo se vuelve impaciente. Quiero verte, tenerte muy cerca, sin aire en la reja, mirarte de frente. Mirarte de frente, merece la pena tan larga espera. 7 años de mi día, pa' volver a verte. Cayó la tarde, el viento silba tu nombre al pasar, te acaricia haciéndose canción. 7 veces me viste llorar, pa' llevarte al esconder el sexo. A conocer las experiencias y lo que se vive aquí en el proceso de forrar los arcos. Rita, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, Rita? Pues el día 22 hacemos ya 3 meses. 3 meses. Mm. Bueno, contratadas además para hacer todos estos trabajos que luego los disfrutamos todos los almonteños y las almonteñas. Sí, sí. ¿Habías hecho alguna vez flores? No, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y qué puedes decir de esto? Pues que es bonito. ¿Sí? Es un trabajo diferente a los demás. ¿Por qué? Hombre, porque es diferente, porque lo estamos haciendo pues para la Virgen, para el pueblo. Sí, y bueno, es gratificante. Y es gratificante. Sí. Y se hacen, también hay jornadas de convivencia, ¿no? Estáis todos los también, días aquí. También hay gente que, claro, tú la conoces de vista, del pueblo, de verla, y pues hace amistades y la conoces más también. ¿Para ti qué está significando este trabajo? Pues me llena de alegría, de satisfacción y de trabajar pues para la venida de la Virgen. Pues gracias por todo ese trabajo que estáis haciendo, que luego lo vamos a disfrutar todo el pueblo. Muchísimas gracias, Rita, vamos a seguir por aquí, gracias. Y de una punta del arco nos venimos a la otra, Antonia María, buenas. Bueno, buenas tardes, pues bien. Muy bien. Bueno, Antonia, cuéntame, estáis haciendo uno de los arcos, habéis forrado ya bastante además. Este arco va justo en lo que es la iglesia y la puerta de Don Felipe, la entrada. Ah, vale. Y otro que hemos hecho es del monumento también, de la Virgen de Rocío. ¿Cuántas horas podéis echar forrando un arco? Yo no sé si lo habéis compatibilizado o días. Una cosa, si lo contamos aquí no tenemos ni hora ni minuto, porque esto es alambre y esto es lo más difícil del mundo. Aparte de que estamos... ¿Forrar los alambres? Claro, esto es muy difícil porque lleva mucho alambre. Y aparte de que te araña y que es muy incómodo de forrar, no es como la madera es más ligera. Corre más. Antonia, mucha paciencia. Mucha paciencia, mucha tranquilidad, a poco y bien hecho, y así llegamos muy lejos. ¿Quién te enseñó a ti a hacer estas labores que luego forman parte de todo el pueblo? Mira, yo vivo en la calle Veredilla, siempre he colaborado y sigo colaborando con el Arco del Cristo. Ay, o sea, cuando sales de aquí también. ¿O otros años? Es que no, es que nosotros el arco del Cristo se monta para recorrido, antes de irse a la Virgen. Entonces yo colaboro ahí en el Cristo.
y montamos ahí. O sea, arco lo hizo Matías Ceitón, ahora ya lo lleva a los hijos y nada, maravilloso. Yo creo que después de la plaza era el del Cristo, como mío. Lo siente. No, tiene mucho trabajo, ¿eh? Tiene muchísimo trabajo. Y bueno, Antonia, y este aprendizaje, ¿quién te lo enseñó? ¿Tu madre, tu abuela o la gente del Cristo? Mira, mi abuela me aprendió a forrar, te lo cuento, haciendo canastos de cartón para los reyes, que ahí donde echaba los caramelos. Un cartón, una caja de cartón de zapatos y iba todo adornado de esto. Y lo pegaba con harina, no había pegamento. ¿Sabes que la harina hecha con agua pega, no? Sí. Pues así, ¿eh? Así aprendí yo. Y ahí, ¿te acuerdas ahora de tu abuela estos días especialmente aquí? Sí que me acuerdo muchísimo. Después, la que me ha enseñado a hacer flores, a hacer más cosas en el Cristo, Lola la decimos el ciego, Cristobalina, que son las mayores las ya, mayores. Y es la que ahí nos ha ido. De hecho, nosotros todavía nos tenemos que... ¿Qué hago? Esto. Aunque sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre... Unas a otras. Tenemos que... Pues muchísimas gracias por contarnos este trocito también de tu trabajo. Inclusive, yo siempre digo que además de un trabajo, tiene siempre una vinculación personal, porque se recuerda a los familiares, Antonia, ¿verdad? Porque haces nuevas amistades, porque se forjan otra convivencia. A mí me estaba haciendo falta salir de casa, ¿no? Yo estoy aquí como loca, porque yo me lo está pasando muy mal, ya... Me quedé con mi madre, yo soy sola y he estado con ella y hace un par de meses que murió y tenía que salir. Y esto me ha venido de maravilla, haciendo una cosa que me gusta y encontrándome incluso con amigas de mi edad, de mi colegio, que hemos estado aquí. Que fíjate, pues nada. Una doble vertiente el trabajo, ¿eh? Una doble vertiente. Para mí, yo que si quieren seguir contratándonos, que nos siga y si no, cuando vaya a empezar, porque me llamen otra vez. Pues me alegro muchísimo que nos trasladáis este trabajo con tanta felicidad, porque al fin y al cabo también eso se ve en el trabajo luego que vamos a disfrutar en el pueblo. Gracias, bonita. Muy bonito, muy bonito. Gracias. A ustedes. Venga. Una gran reunión de mujeres y hombres también, porque necesitamos también de la habilidad de los hombres que sabéis hacer, que sabéis tratar la madera, que sabéis tratar el hierro y bueno, que un conjunto de todo, en realidad en estos trabajos para la Virgen, siempre necesario. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Cuéntanos. Pues aquí vamos a hacer tres meses, los que hagamos ya trabajando. Mira, me comentan, realmente estás en un grupo maravilloso, todo lleno de niñas, y tú el único niño. Un grupo fabuloso, yo aquí sin ningún tipo de problema. Si te cuidas uno más, sí. Uno más. Está muy bien. Cuéntame cuáles son tus labores, ¿qué haces aquí? Pues mi labor es cuando ha estado que mover de arco, de ayudarle a las mujeres, de mover un arco para allá, otro para acá, pues está ayudándole. Después he estado forrando algunas piezas de madera, cuando ya han tenido muchísimo trabajo, he estado forrando piezas de madera. Los capiteles de las cúpulas también los estaba pintando. Lo que ¿Cuántos arcos? Yo no sé, ¿tú las has podido también mover? ¿Cuántos arcos lleváis ya hechos? Pues se llevan hechas dos cúpulas enteras, después van también para unos arcos que van en la entrada del pueblo, ajá, el templete. Vamos, que ya llevan mucho trabajo hecho. La verdad es que en tres meses sí que habéis adelantado trabajo. ¿Y cuántos queda? Porque estamos viendo aquí muchas cajas. Pues, ¿queda mucho más? No, que queda ahora mismitito es que han llegado por última hora unos arcos que ha traído Manuel el sacristán, que ya están terminándose, que son los que están en la entrada, y después estos arcos que van en el Rocío, en el Bar de María. Sí, el Bar de María, ya estuvimos allí en el Rocío con ellos, que ya esto no le daba tiempo a las cuatro o cinco mujeres que estaban allí. ¿No? Han ido preparando el papel, han traído todo el papel en las cajas y ya aquí las compañeras pues lo van a terminar de forrar los arcos. Antonio, ¿y el dorado? ¿Qué es más entretenido? ¿El forrar con los papeles o el dorado? Yo estaba forrando yo dorado y es más complicado. Sí, porque el dorado, como va aquí puesto, tú tienes que coger el dorado y no va vuelto así en círculo normal. Lo tienes que ir haciendo zizá, montando, para que vaya sacando los flequillos. Y donde te encuentra aquí esto va redondo y te encuentra aquí esto, esta pieza, pues hay que volver a hacer el dorado por aquí. Que es más complicado que si fuera un papel blanco normal que tú vas forrando y después forras esto de papel blanco. Claro, y tampoco puede tener espacio, tiene que ir muy bien puestecito. Sí, más complicado es el dorado de hacer. ¿Cuántos,
¿Sabéis cuántos papeles cuántos papeles os han traído? No sé si sabéis, supongo que serán miles, ¿no? Sí, pero habrán traído cientos de cajas. Y además que aquí están preparadas cajas ya para después, para el traslado. ¿Para el traslado? Vamos, que hay muchísimo trabajo. Y antes de terminar, tu experiencia personal, ¿qué te aporta a ti? Yo no sé si tú antes habías hecho este trabajo en Almonte, porque a veces tenemos muchas cosas, pero el hecho de forrar y de ayudar a la avenida, ¿lo habías hecho? Nunca, yo he hecho otro trabajo, ya hace con 20 años estuve trabajando en el Rocío en la iglesia, y esto es una experiencia más en la vida que no te la vas a volver a repetir. Coger y entrar aquí como entramos todos, de coger, hacer la prueba esa, es tener suerte, ¿me entiendes o no? Y después puede estar aquí una experiencia, yo pues con 50 y tantas mujeres, como no te vayas al campo no vas a tener otra experiencia, pero que habrá hombres, aquí nada más que había mujeres y yo, claro. Y yo no he tenido ningún tipo de problema con ninguna. A lo que me hayan mandado. Se forjan amistades, ¿no? Porque si algo hace este tipo de trabajo es que une al pueblo. Hombre, claro, amistad de personas que tú a lo mejor veías por la calle y no conocías y de hola, adiós y ya está, no tenía ninguna conversación, pues aquí las has conocido, ¿no? Ellas te conocían a lo mejor a tu familia, pero a ti no, ¿no? Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos 5 minutillos, estáis haciendo un trabajo fantástico también. ¿Cuánta gente estáis aquí? ¿Me habéis dicho unas 50 mujeres? ¿Puede ser? ¿50? Sí. Entre las que están en el matadero y aquí, o a lo mejor más de 50. Bueno, pues nada, estamos en la recta final, en unas semanitas se empiezan a montar los arcos, se empiezan a montar todo. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas, yo es que no me acuerdo, pero sí me lo comentan mucho estos días, cuando se forraba con Romero. ¿Tú te acuerdas de eso o ya sí, te cogía...? Sí, yo me acuerdo, pero que ya de para adelante siempre va a ser aracín de papel, eso ya... ¿Se ha perdido? Claro, habrá algunos arcos a lo mejor de rápido que los hagan de romero, pero que la mayoría ya casi todo va haciendo todo de papel. ¿De papel? Bueno, pues muy bonito. Gracias por tu tiempo, gracias. Gracias a ti, Almudena. Una parte son las flores y otra parte el dorado, y aquí justo podemos ver cómo se trabaja estos papeles para que luego los veamos, el dorado, en los arcos y lo veamos puesto en las calles. Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Julia, ¿qué diferencia hay entre el dorado y el papel que estáis haciendo? Hombre, que esto varía mucho porque el papel finito se pega muy bien, es más flexible, esto cuesta mucho más trabajo pegarlo, tiene más dedicación y a la hora de pegarlo pues también es más difícil de pegarlo, es más difícil, claro. ¿Has aprendido este año aquí o tú ya lo habías hecho otros años, Julia? Yo la verdad no lo he hecho nunca. He tenido suerte porque esto es una gran suerte entrar aquí. Sí. Para mí es un privilegio de que me hayan metido aquí. Aparte que soy muy devota de la Virgen y me gustan las cosas de la Virgen, pues esto para mí es un privilegio, vamos, que estoy disfrutando mucho. Qué bonito. Y bueno, las mismas compañeras, la gente de Almonte, ¿no? Que te ha podido enseñar a cómo se hace. Sí. ¿Cómo le podemos contar al pueblo de Almonte cómo están siendo estos meses aquí? ¿De qué habláis? ¿Cuáles son los ratitos? ¿Qué parte trabajáis más? ¿Qué es lo que más complicado? No, complicado nada. Aquí se nos hace complicado nada. Al revés, estamos muy contentas porque vamos conociendo mucha gente que nos hemos visto siempre de vista. Muy buenas compañeras. Estamos haciendo arcos y nos emocionamos solamente de ver los arcos. Decimos, pues ya uno más, ya queda uno menos. Y de pensar solamente que va a pasar la Virgen por debajo de los arcos que nuestras manos la hemos elaborado, ¿no? Para nosotros es una gran satisfacción, la verdad. Es una cosa muy bonita, es una experiencia que debería vivirlo todas las mujeres de Almonte, aunque todo el mundo lo hacemos, vamos. Porque ayudamos en las calles y ayudamos a mucha gente y toda la historia, pero que es una convivencia preciosa. ¿Y hay agradecimientos o promesas cuando estáis haciendo estos trabajos? ¿Hay gente que dice, bueno, pues esto en agradecimiento o lanza alguna promesa? Cuando pase por este arco que yo estoy terminando de hacer, yo en este arco voy a hacer promesa. ¿O en este arco hay algo? Pues no lo sé, yo supuestamente no. Pero son cosas privadas que cada una la llevará entre sí. Yo vivo enfrente del Chaparrá, para mí hacer el arco del Chaparrá, el arco del molinillo, para mí significa muchísimo, vamos, muchísimo. Esto es muy emocionante, no tiene explicación, no tiene explicación. Encima que trabajo nos paga, encima agradecía, de verdad que sí, que es una cosa muy bonita. Bueno,
Bueno, mira, para terminar, vamos a enviar un saludo a la gente del pueblo. También estamos visitando muchísimas reuniones de muchas mujeres de distintos arcos que están trabajando, mujeres muy mayores, reportajes con mujeres de 80 años que están con sus manitas pegando y haciendo flores. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Vamos a enviarle un mensaje bonito, Julia. Pues no sé, yo he estado también con Paro Espinosa. Sí, y la verdad para mí es muy gratificante porque es una señora de los pies a la cabeza, muy agradable, muy cariñosa, me enseña mucho también. Y que le voy a decir que esto es una cosa muy bonita y que sigamos con esta tradición, que no la perdamos, que esto es de verdad una cosa súper emocionante, que es cada 7 años y que tenemos que salir al pueblo a ayudarle a todo el mundo, vamos. Y de calle en calle y lo que vaya faltando y echándole una mano, ¿no? La verdad que sí. Pues muchas gracias. De nada, a ustedes.